¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del Espejo y hoy estamos con un hombre, un referente de la docencia en la ciudad de Santa Fe y en toda la zona. Estamos hablando de Oscar Loseco, hoy secretario general de AMSAFE La Capital. ¿Cómo te va, Oscar? Bienvenido. Gracias. Momentos complicados, decíamos, fuera de micrófono para la docencia. ¿Cuándo no lo fueron? Sería la pregunta. Es una buena reflexión, ¿eh? ¿No? La tensión en el gremio de los maestros es casi permanente por una práctica propia del gremio, ¿no? Uh-huh. El gremio tiene una práctica de contacto muy directo con un organismo de resolución como es una asamblea, que quizás para otros sindicatos sea en algunos casos algo medio extraño. Uh-huh. En particular para nosotros la resolución de la asamblea y que el órgano máximo sea una asamblea obliga permanentemente a un testeo de los dirigentes de cómo está la situación, a una vinculación muy directa que obviamente genera un clima muy tenso de por sí. Y si encima estamos en planes de acción, en planes de protesta, que también, dicho sea de paso, es una característica nuestra, ¿no? La pelea de los maestros es una pelea histórica, aunque para muchos parece que la redescubrieran cada vez que estamos en la calle, hay que entender que la pelea de los maestros es una pelea histórica. Por lo tanto, eso genera que, bueno, estemos acostumbrados a la tensión, a veces con picos importantes como es ahora, pero bueno, es parte de nuestra vida cotidiana. Hablando, vos decías recién la palabra historia. Vamos a hacer un poco de historia, pero con vos, no con la docencia, con vos. ¿Nacido en la ciudad de Santa Fe, Oscar? ¿En qué año? Para nada. Yo no soy santafesino. Estoy en un sindicato, en la seccional La Capital, pero no soy de La Capital, ajá, ni cercano, ni de este departamento. Soy nacido, en realidad, en la ahora llamada ciudad de San Genaro, cuando era un pueblo todavía. Uh-huh. En mayo del año 60, así que pertenezco a esa generación, estoy cercano a mis 50 años. Uh-huh. O sea que realmente mi vínculo con Santa Fe, si bien es cierto, tiene cierto camino directo, en virtud de que mis padres son originalmente de la ciudad de Santa Fe. Uh-huh. Y bueno, cayeron por cuestiones laborales y un poco de la política de aquellos años, tuvieron que retirarse de Santa Fe. Mi padre trabajó en alguna época en Gálvez, uh-huh, ahí nacieron mis dos hermanos y vivieron un tiempo hasta el año 60, donde recayó la familia en San Genaro por una cuestión laboral, uh-huh, y ahí nació el tercer hijo varón, que soy yo de esa familia. ¿Soy el más chico? Soy el más pequeño de, uh-huh, de tres varones y nacidos en San Genaro. O sea que realmente para mí, como toda persona cuando nace, ¿no? Para mí mi vínculo con la vida se hizo en San Genaro, uh-huh. Pero mi familia siempre tuvo una mirada hacia Santa Fe, a tal punto que cuando los tres hijos empezamos a estudiar y demás, todos empezamos a recorrer el camino de vuelta y terminamos en Santa Fe, a tal punto que, salvo mi hermano, que es recibido veterinario y vive en la ciudad de Laguna Paiva, pero también estudió acá y vivió acá, sino el resto de la familia estamos acá en Santa Fe ahora, ¿no? ¿De qué trabajaba tu viejo? No sé si tu mamá también trabajaba. No, como toda familia de clase media, mi madre era ama de casa y mi padre era una persona vinculada a lo que en el momento se llamaba trabajos de escritorio, trabajaba en realidad para un escribano, uh-huh, trabajaba para escribanos, ese era su trabajo en realidad, y eso hizo que de esa vuelta, por distintos estudios, trabajando como empleado, siempre, uh-huh, fue un empleado de escritorio, eso es lo que hizo habitualmente, y bueno, eso lo hizo recaer en San Genaro, con ciertos vaivenes, fruto también de la vida política, por eso también uno está influenciado por eso, ¿no? La familia siempre vivió ciertos vaivenes de la vida política, en años que eran bastante difíciles, como lo son ahora, pero quizás con más convulsiones. Y eso hizo también que nuestra vida fuera muy particular, el aprendizaje fuera muy particular de lo que es la vida y la vinculación con la política, con los reclamos, con la participación. Siempre estuvimos la familia muy vinculado a eso y las consecuencias de vivir eso. Por eso también terminamos aquí en Santa Fe de vuelta, sobre todo en años muy duros, que fueron los años del proceso. ¿Y eras muy inquieto de chico? Pues tenés mucho ímpetu, sos una persona que tiene bastante ímpetu. ¿Ya de chico eras así? ¿Eras quilombero? Yo lo que puedo repetir es la visión de las maestras de aquella época. Chochas con vos. Sostenían que yo era muy independiente para muchas decisiones. Siempre tuve la característica que tengo ahora, no... por lo menos como se ve uno a sí mismo, yo me veo como un reflejo de que cuando fui niño y cuando fui adolescente, ¿no? Siempre tuve
determinadas inquietudes, como todos tenemos. Bueno, mi inquietud siempre estuvo vinculada a la acción, a la energía, a la descarga de determinadas cosas, de determinados pensamientos, siempre vinculado a tratar de llevar a la práctica lo que uno piensa. Nunca me he quedado a mitad de camino. Siempre he tratado de lo que pienso, lo que desarrollo, tratar de aplicarlo en la acción. Sea muchas veces me ha dado dolores de cabeza, muchísimas veces puedo decir con absoluta tranquilidad que esa forma de actuar me ha traído sinsabores. Pero no la cambiaría por nada. ¿Fueron además los más los sinsabores que las cosas positivas con esa forma de actuar? O y hoy uno podría decir que sí, ¿no? Uno podría decir que sí. Ahora, también te tengo que decir que no solo que no la cambiaría, sino no lo podría haber cambiado. O sea, siempre actué con mucha transparencia en mi vida, con una visión, ya te repito, de que lo que uno piensa tiene que estar vinculado a lo que uno hace. Nunca se me ocurrió pensarlo de otra manera, no me sale tampoco de otra manera, dicho como para aclarar bien el panorama. Sí. Si quisiera hacerlo de otra forma, no me saldría. Generalmente siempre soy una persona bastante transparente en lo que hago y obviamente muchas veces se trae sin sabores. ¿Estudiaste? Vos dijiste que después se vinieron todos para acá ya cuando empezaron con la escuela. O sea que la primaria la hiciste en San Genaro o la hiciste ya acá en Santa Fe. No, en Santa Fe llegué a hacer la secundaria. Claro. Y vine más que todo acercándome porque mi hermano mayor ya estudiaba ingeniería aquí. Y entonces en esa casa de estudiantes que había en esa época, yo vine como el más chiquitito a estudiar en una escuela técnica porque mi vocación en aquellos años, vuelvo a repetir, soy de la década del 60, donde había una visión de industrialización, de las que tecnicaturas tenían sentido, era otro país, era otro proyecto, y como adolescente a mí me pegó mucho eso, y vine a estudiar a una escuela técnica, la Escuela Pizarro, acá en la ciudad de Santa Fe, y ahí pasé muy buenos años de mi vida, me recibí de técnico, después del servicio militar, como bueno, era consabido en aquella época, y por un amigo y por una casualidad de la vida, por las necesidades también, obviamente, mi padre falleció bastante joven y obligó a tomar cada uno de nosotros una responsabilidad importante. Me vinculé con una escuela técnica que recién se estaba haciendo y armando en aquellos años, y desde los años 80, en el año 83 concretamente, quedé con el cargo interino. Me vinculé a una escuela técnica y descubrí lo que realmente me permitía canalizar más fácilmente toda aquella visión que tenía de chico, ¿no? Eso, digamos, vos, o sea, ya adolescente descubriste esta pasión de la docencia. Cuando eras chico, por ejemplo, 8, 10 años, ¿pensabas con qué? ¿Con qué soñabas? ¿Qué era lo que vos pensabas que ibas a poder llegar a hacer? Ni se me ocurría la docencia. No, ni se me ocurría la docencia. Sí tenía en claro que en ese momento no pasaba por una única posibilidad mi vida. Yo siempre la pensé con bastante amplitud, para decirlo de alguna manera. Es decir, si había algo que desarrollar, sea un trabajo, por ejemplo, siendo niño en mi pueblo, la vinculación con el cooperativismo era muy directa, así que desde desarrollar trabajos del pequeño cooperativista, que se llamaba en aquel momento, hasta que trabajar en cooperativas en la escuela, y todo lo que sea anexo a la escuela siempre lo hice. Cuando fui adolescente, desde grupos de teatro, grupos de interés y de trabajo anexo a la escuela, siempre los hice, pero siempre, no mi sueño, pero pensé que mi destino estaba vinculado a la tecnicatura, al trabajo técnico. ¿Te preocupaba, te desvelaba no tener a lo mejor un muy claro, como otros chicos, a lo mejor un horizonte en particular? No, para nada. No. Por el contrario, precisamente por la personalidad, nunca estuve desocupado. Claro. Siempre estuve pensando y desarrollando algo. Y eso me tenía siempre atrapado. Cuando llegué aquí en el año 73 y descubrí lo que era un centro de estudiantes en aquellos años, obviamente creo que tardé 2 meses en ser delegado del primer año de aquel momento, y tenía tan solo 13 años, y en participar a la noche y ir a esas reuniones. ¿Qué hacía los 13 años en el centro de estudiantes? Y se pensaba mucho. ¿Qué hacían? ¿De qué hablaban? Se discutía mucho. En aquel momento había una fuerte presión para que las escuelas y las universidades, nosotros nos reflejábamos en eso, estén vinculadas estrechamente a la vida política.
Nosotros recuerdo, por ejemplo, como hecho histórico, teniendo 13 años, el 11 de septiembre, cuando fue el golpe en Chile, uh-huh, estuvimos como centro de estudiantes marchando por la calle de Santa Fe, y ahí íbamos los pequeños de 13 años, que no era yo solo, éramos varios que íbamos en esa marcha, caminando por calle 9 de Julio, pasamos por el Industrial y desarrollamos nuestra actividad de protesta por el golpe en Chile, que con 13 años teníamos más o menos idea de cómo podía venir la mano, pero no con tanta claridad, es obvio. Pero participaba activamente de eso, o sea que nunca tuve un minuto de descanso como para dilucidar si lo mío era esto o lo otro. Siempre estuve participando en distintas cosas, en distintas actividades. ¿Cómo ser esto? Es decir, descubrir el proceso de la participación, entre comillas, podríamos decir política en ese momento, política gremial como estudiante, evidentemente me desarrollaba una pasión bastante interesante, claro, me motivaba mucho. Y ni hablar cuando la satisfacción de cuando conseguías obtener algún tipo de resultado de eso, ¿no? No, en ese momento, yo mentiría si diría que con 13, 14 años evaluaba mucho resultado. Pero formar parte de pero un formar grupo parte que era, sí podía llegar a... Para mí era un sentido de pertenencia muy importante, ¿no? Cuando hablábamos de las acciones y escuchaba a los más grandes hablar de la posibilidad de tomar las escuelas, como era en aquella época, que se tomaban las escuelas, para mí me desarrollaba la cabeza y me abría un horizonte y un panorama de que, bueno, acá son posibles algunos cambios rotundos y justo me vienen a tocar a mí. Yo lo veo así hoy, casi 40 años después, ¿no? Pero bueno, era lo que pensaba en ese momento. O sea, que no tenía tiempo para decir qué iba a ser lo mío. Pero todas esas cosas me motivaban mucho, sí, eso estaba seguro, me generaba mucha pasión. Oscar, vamos a hacer una pausa, después quiero que me cuentes tu paso por el servicio militar. Bueno, pero cómo no. Entre otras cosas, no nos vamos a meter un poquito más en tu actual tarea, pero un poco más de repaso de lo personal. ¿No? Pero cómo no. Ya venimos. Continuamos en El Espejo con Oscar Lo Seco y bueno, nos habíamos quedado enganchados con varios temas de la infancia, de la adolescencia. Pero bueno, vos dijiste que te tocó hacer el servicio militar obligatorio. ¿Dónde? ¿Qué te tocó? Bueno, me tocó tierra, en aquellas épocas donde el sorteo se vivía número a número. Un drama. En una familia muy particular, quizás con un toque un poquito dramático. Mi padre en el año 77 no la había pasado bien para nada. Estuvo detenido un mes y eso hizo que los tres hijos varones, en una época del... Obviamente nos tocó el servicio militar cuando era pleno proceso, ya estábamos bastante atentos y bastante sensibles. Fue después de... Sensible a la cuestión, y mis dos hermanos varones hicieron el servicio militar juntos, no en el mismo lugar, uno en aviación, otro en tierra, en virtud de las prórrogas por ser estudiantes universitarios. Mi hermano ya se había recibido y mi hermano del medio había rendido la suficiente materia, pero no alcanzó para continuar con la prórroga. O sea que en el año 78 los dos estuvieron bajo bandera juntos en el mismo año. O sea que generó en la familia una sensibilidad muy especial. Y yo, el varón más chico, bueno, también por consejo de mis hermanos y demás, no opté por prorrogar nada. En esa época ya me había anotado para ser estudiante. Y opté por hacerla en el año que me correspondía, que era el año 79, con los 18 años cumplidos. Así que bueno, lo viví con mucha tensión y con mucha rebeldía, debo decirlo. Fui uno de los peores soldados que pudo haber. ¿Por qué? Porque realmente toda esta condición familiar particular me marcó. Me marcó también la experiencia de mis dos hermanos, que me habían instruido perfectamente de cómo zafar del servicio militar de alguna manera una vez adentro. Y que obviamente lo viví en una situación, por mi forma de pensar, por mi forma de actuar, ya tenía 18 años, el golpe nos habría lesionado mucho la cabeza, los que veníamos de esa historia que yo contaba en el bloque anterior. Si bien es cierto, el golpe vino a los 16 años, cuando yo tenía 16 años, ya había tenido 3 o 4 años de experiencia de centro estudiante y demás. Claro. O sea que para venía mí... Venía muy movilizado. Muy movilizado, como... el servicio militar lo viví en una situación de mucha tensión, en un momento donde el servicio militar era algo demasiado importante como proyección política. Claro. Quizás las generaciones actuales lo viven como una parte de la historia, inclusive un servicio militar degradado en la generación.
generación mía, en pleno proceso militar, el servicio militar era un punto muy importante en la vida de los individuos varones de este país, y en ese momento, determinado individuo varón que hemos tenido cierta actuación, lo vivíamos con mucha tensión, así que lo viví con mucha angustia. Para mí fueron meses de mucha angustia, lo hice acá en la zona Santa Fe. ¿Qué te pasó? ¿Ver, presenciar o vivir en carne propia? Bueno, lo que después se hizo popular lamentablemente con la situación del soldado, creo que Carrasco, en el sur, ¿no? Lo que fueron los bailes y lo que era la represión misma, por la represión misma del salto de rana, de la carrera y sin sentido. Digamos, de positivo no sacaste casi nada. Públicamente tengo que decir que muchos compañeros de mi generación por ahí hablan de anécdotas muy graciosas del momento. A mí me cuesta mucho recordar algo gracioso del servicio militar, me cuesta muchísimo, aún hoy lo vivo con mucha angustia y muchas veces me pregunto y me planteo cómo me ha marcado en la vida, que 30 años después hablo de lo mismo con la misma angustia. Pero también quizás tenga que ver con la situación familiar, como bien te decía, y para mí fue como un punto de inflexión en mi vida, ¿no? De que ver en carne propia determinadas situaciones que era muy difícil de entender, ¿no? Era muy difícil de entender aquella concepción legal del principio de siglo del servicio militar naciendo para defender la patria, una concepción que puede ser muy discutida, pero que era la concepción de la ley, a los años 79, a los años 78, 77, donde la herramienta militar fue una herramienta de pura represión, y obviamente para los que teníamos cierto conocimiento de la vida exterior, estar en un cuartel militar era una cosa bastante angustiante, y yo lo viví con muchísima angustia, ese fue el recuerdo más serio que tengo, y lo que puedo recordar es ese tipo de cosas, no aquello de que te visitaban en la época de visita en los fines de semana, y luego de eso la represión por la represión misma, a correr, a vivir una situación muy difícil, aquello del pelotón fantasma, que algunos lo recuerdan con mucha gracia, pero que a mí me angustiaba muchísimo, eso que te despierten en la madrugada, a saltar y correr, que después le costó la vida, no solo a un chico, hay muchas historias muy tristes de represión dentro del servicio militar, y que creo que vale la pena remarcarlas, porque por ahí cuando uno escucha que quieren volver con el quieren volver a eso voluntario, y demás, realmente creo que sería un retroceso político y social para este país muy grande. Oscar, ¿cómo ves la docencia o el sistema educativo a nivel nacional, en la provincia? ¿Cómo está el maestro hoy? Bueno, el maestro está mal, no solo el maestro, sino la escuela pública, porque creo nosotros tenemos esa visión, esa concepción en el sindicato de los maestros de la provincia de Santa Fe, atado al maestro a la escuela pública, es la realidad, sí. Y creo que como ciudadanos tenemos que reconocer y discutirlo en todos los ámbitos, que la escuela pública no está pasando un buen momento, esta concepción y esta aceptación social de que en la escuela todo puede ser, en la escuela todo puede romper si no hay con qué reponerlo, que bueno, si no hay cuaderno, no hay cuaderno, y si no hay libro, no hay libro, y si no hay, no hay, y si el chico va a comer a la escuela porque solo va a comer, lo aceptamos livianamente. Esto ha producido un deterioro muy grande en la escuela pública. Esta situación, que no es casualidad, de la mano de la degradación de la escuela pública, ha habido una degradación del maestro. Hoy está la discusión salarial, podemos hablar de todo lo que es las condiciones de trabajo. Esta visión social de que el maestro tiene muchas vacaciones y cosas por el estilo, cuando realmente nunca fue así, menos ahora. Tenemos un reglamento de licencias que te obliga a tomar licencia en determinada época del año. Los maestros son los únicos que no pueden acumular licencias, no solo en el Estado, sino como cualquier trabajador. Los maestros jamás tienen licencia acumulada, por dar un dato de las cosas que se hablan. Pero en realidad lo que más uno ve preocupantemente es que desde la sociedad hay como un acostumbramiento a esa concepción. Ese discurso ha penetrado mucho en la gente. Y entonces, ¿cómo veo a los maestros? Lo veo en un periodo de tratar de recomponer esta situación a la cual nunca debemos haber llegado, porque que el maestro llegue a esta situación, para hablar en criollo y ser claro con lo que digo, es decir, hubo una época donde el salario mínimo vital y móvil era la mitad de lo que ganaba un maestro. Hoy prácticamente estamos por encima ligeramente del salario mínimo vital y móvil.
o un maestro como salario mínimo en el país tiene 1.670 pesos y el salario mínimo de Vitorino pasa a los 1.500. Es decir, nunca sucedió esto y hoy no sucede. En nuestra ciudad, en nuestra provincia, una provincia que puede jactarse de una historia muy rica en educación pública, que tengamos la situación de las escuelas que tenemos, realmente creo que es algo que debemos revisar como sociedad. Entonces, los maestros, ¿cómo los veo? Los veo en una pelea muy tosuda, que vamos a seguir sosteniendo, en tratar de convencer, de tratar de exponer, que esto no lo podemos permitir como sociedad, que tenemos que cambiar esta regla de juego. Yo apuesto en mi vida a tratar de cambiar esta regla de juego. Sé que no es fácil, sé que no se va a cambiar en un mandato ni con un gobierno. Porque además no depende de la concepción de un gobierno, quizás vos decías, hablaba de una concepción hasta cultural, si se quiere, del lugar que le da cada familia, cada persona a la escuela pública. Vos das en la tecla. Yo digo que tenemos que tener como sociedad una concepción más progresista. Uh-huh. Uno en los momentos de lucha se lo reclama al gobierno porque es nuestra patronal. Pero en realidad, en este marco tan reflexivo que vos estás dando, yo creo que lo que uno podría dejarle a la sociedad es que pensemos en políticas progresistas, no pensemos más en políticas individualistas. Esa visión conservadora que nos lleva a pensar en nosotros por nosotros mismos, en que yo tenga mi problema solucionado, en que en realidad el problema de que un maestro haga paro es ¿cómo me afecta a mí que soy papá o cómo le afecta al chico? Es una concepción individualista. Pensemos progresistamente, pensemos en una visión progresista. ¿Qué nos pasa con la injusticia? ¿Qué nos pasa con la desigualdad que nos lleva a esta pobreza estructural que tenemos, de la cual es muy difícil salir y que en realidad se genera a partir de que unos tienen tanto y otros tienen tan poco? ¿Y qué herramienta progresista hay para poder resolver? Los maestros pensamos que la herramienta progresista para resolver esto es la escuela pública. Entonces tenemos que apostar como sociedad a esa escuela. Quizás, lo acepto, con mucha autocrítica que tengamos que hacer los docentes, no, por lo menos de Santa Fe, la capital, y en particular, ya que el reportaje es conmigo personalmente, yo me hago autocrítica permanentemente. No, nadie piense que uno no se hace autocrítica de la política de que desarrolla gremialmente. Muchas veces estamos encerrados en nuestro mismo accionar y lo reconozco. Ahora, yo creo que hay una etapa superestructural a eso, que es que como sociedad pensemos qué política nos damos para tratar de cambiar, para tratar de salir de este encierro. Digo, porque cuando vos decís esto de buscar dentro mismo de la sociedad cuál es la política progresista, parecería que no alcanza con pintar las escuelas como se hizo hace un par de años, que como propuesta del gobierno. Mira, donde todos los padres también iban. A mí no me gustaría parecer desmereciendo ninguna de las actitudes de cierto cambio que se insinúan desde el gobierno actualmente. Yo no quisiera despreciar ninguna, me parecen valorables todas. Ahora, hay algunas que son valorables con un valor mínimo y otras que son de un valor mucho más importante. Y esto es lo que uno reclama. Es decir, ¿está bien pintar la secuela? Está bien pintar la secuela. Que los padres se acerquen, está como bien. Como gesto, como señal. Como gesto, como señal. Ahora, si eso es el centro de la política, entonces estamos mal. Entonces tenemos que cambiar. El centro de la política debe ser, como se está planteando, presupuestariamente, hablando de políticas activas para la sociedad, es decir, cuando nosotros apuntamos a una escuela. Por ejemplo, se ha hablado hasta el cansancio del tema de los comedores en las escuelas. Se ha hablado hasta el cansancio de qué significación tiene el comedor en la escuela como un maestro que tiene que estar muy preocupado por dar de comer, por atender socialmente. ¿Cuántas veces ustedes los periodistas han hablado del tema? Que uno de los roles del maestro se ha volcado a ser netamente un asistente social. No puede educar si el chico no está... Se ha hablado del tema. Ahora, ¿cuál es la política activa para resolverlo? En algún momento hubo gobierno que se llenaban la boca y decían, ya está decidido que se va a promoción comunitaria, ya está decidido tal cosa, pasó que el gobierno, los comedores de se las escuelas. Fueron y más. Ahora, ¿cuál es la política activa progresista? Eso es una política activa progresista. Que hablemos de qué nos está pasando en la escuela con el proceso de enseñanza. ¿Qué hay que hacer la autocrítica de los maestros? Hagamos la autocrítica. ¿Qué hay que pintar la escuela? Hay que pintar la escuela. Ahora, al lado de esto que estoy diciendo, todos esos son problemas menores. Si nosotros vamos a centrar en la preparación del maestro, es importante la preparación del maestro. Ahora, si vamos a creernos que eso va a resolver el problema, cuando tenemos comunidades donde la escuela tiene 1.500 comensales
todos los días. Es decir, un comedor de mil... Yo, para que la audiencia entienda de qué estamos hablando, los maestros de nuestra ciudad, no de muy lejos, de nuestra ciudad, asisten a escuelas donde hay comedores con 1.500 comensales. Una situación que es una ciudad comiendo, esa es la escuela. Entonces, pretender discutir progresistamente cómo vamos a avanzar a una escuela pública de mayor calidad y proponernos determinadas actividades que son válidas, pero que van a ser el fondo de la cuestión, es equivocar. Okay. Es equivocar el camino. La última ya para despedirnos. Una clase magistral, vos adelante de 50 chicos, promedio 8 años, y le tenés que explicar qué es la lucha docente. ¿Cómo se lo definirías brevemente? Brevemente, como su lucha. La lucha de esos chicos cotidianamente por asistir a la escuela. Yo le explicaría a esos chicos que la lucha de los maestros no es más que para que esos niños tengan la oportunidad de seguir estando en esa aula donde están. Y le explicaría que ese maestro está peleando para que en ese aula donde están ellos puedan cambiar parte de su realidad todos los días, porque esa es la educación. Apostar a darle a los niños una herramienta para cambiar su realidad todos los días. Lo que ocurre, y que esto ya va para los adultos, es que muchas veces esa realidad que el maestro propone cambiar todos los días, desde afuera, desde las políticas incorrectas, hacen que esos chicos esa herramienta no la puedan utilizar. Y es el peor desperdicio que podemos hacer como sociedad. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Un placer. Nos reencontramos la semana que viene.